Cuando hablamos de esquemas de iluminación, estamos hablando de configuraciones donde ponemos nuestras luces, tanto nuestra luz principal como nuestra luz secundaria, digamos en puntos estratégicos para conseguir resultados diferentes de luces y sombras. El primer esquema que vamos a mencionar es el esquema de iluminación frontal, donde se sitúa el foco principal a 0 grados con respecto al eje de la persona y haciendo un ligero picado. Este es un esquema que se usa en la fotografía comercial, foto para pasaporte, foto 2x2, y hay que tener cuidado al usarlo, ya que tiende, digamos, a sobreexponer algunas zonas donde hay poca porosidad. Bien. El otro esquema es el esquema lateral o split. Es un esquema ya más artístico, ya que divide el rostro de la cara en dos, una zona clara, una zona más oscura. Este efecto se puede, digamos, disminuir o acentuar poniendo una tela o cartulina blanca para que la luz rebote, y así entonces digamos que el efecto de sombra no sea tan fuerte. O si no, si queremos hacer que dicho efecto de sombra sea mucho más fuerte, entonces en vez de poner una cartulina blanca, ponemos entonces una cartulina negra. El siguiente esquema es el esquema de iluminación lateral Rembrandt, donde se sitúa el foco principal a 45 grados sobre el eje de la persona, y también se utiliza una cartulina blanca para contrarrestar el efecto de sombra que genera dicho esquema. Recibe el nombre gracias al pintor holandés Rembrandt, el cual, digamos que en sus pinturas usaba esta técnica de iluminación, donde un lado estaba claro y otro lado estaba oscuro. Bien. El siguiente esquema es el esquema de iluminación del cabello, donde se sitúa el foco principal a 180 grados sobre el eje de la persona, y también se usa un foco o flash secundario a 315 grados sobre el eje de la persona. Es bueno recordarle siempre que el flash secundario debe de tener una intensidad de luz mucho menor con respecto a la del foco principal. Este esquema se usa con mucha frecuencia en lo que es la fotografía comercial, donde el cabello adquiere cierto protagonismo. También es mucho más efectivo en personas que tienen cabellos lacios y claros. Y ya para finalizar, tenemos el esquema de iluminación clásica, digamos el esquema más usado en lo que se refiere a los esquemas de iluminación de estudios profesional. En este se va a poner la luz principal a 45 grados sobre el eje de la persona. Se va a utilizar una luz secundaria a 315 grados sobre el eje de la persona, y se va a utilizar una tercera luz que va a tener la misma dirección que la luz secundaria, y normalmente esta luz se va a usar para lo que es iluminar el fondo que usted va a usar. Ahora bien, si su fondo es bastante luminoso, es decir, que refleja fácilmente la luz
que proyecta tanto el foco principal como la luz secundaria, entonces no es necesario ubicar dicho flash tercero. Bien. En la fotografía, aparte de tomar en cuenta estos esquemas de iluminación, lo más importante que debe de tener una foto es que pueda transmitir una emoción. Y ya en la próxima parte de este curso vamos a ver cómo poder lograr eso en el tema el retrato fotográfico. Bien, ha sido todo. Esperamos que ustedes hayan, digamos, entendido el uso de los principales esquemas de iluminación que se usa en la fotografía. Hay muchos más. Estos fueron, digamos, los más usados. También, si usted entiende el principio de que en un estudio debe de haber una luz principal y las otras luces secundarias, entonces ya usted puede crear sus propios esquemas, sus propias configuraciones en cuanto a iluminación fotográfica se refiere. Dios le bendiga y nos vemos en la siguiente parte de este curso, retrato fotográfico.